Alexis Vega pone en Instagram. Me duele no haber alcanzado el objetivo, pero me di cuenta de lo que somos capaces cuando nos unimos como mexicanos. Vamos a darle vuelta a la página y comenzar a trabajar. Estoy seguro que pronto llegará la 13 de mi rebaño. Chivas tiene bases sólidas para pensar en la 13. Sí o no. Sí o no. Bases sólidas. Sólidas, sólidas, sólidas. No al 60%. No. Uf. Digamos a bote pronto, Pietra. Chiva sería campeón en el siguiente torneo. Sí tiene bases sólidas. Bases sólidas. Se quedó a 30 minutos, pero no, no tiene, menos no, de 30 no minutos. No tiene el mejor de los porteros. Pero con ese que no tiene el mejor de los no porteros, le tú estableces una base sólida uh -huh. cuando hay un proyecto y yo veo uh -huh. ahí un proyecto que eh, lo adquirió a Mauri sí. arriesgándose que no sabía lo que iba a suceder y que le ha salido hasta ahorita de maravilla. Faltó el título, pero sí, sí podemos decir que le ha salido muy bien. Ah, bueno, todos los equipos, todos los equipos buscan reforzarse, ¿no? Hasta los campeones. Hasta el portero. Hasta cam... a, por donde sea. Hasta, hasta el portero? los portero Y yo me no buscaría a Nahuel a otro a otro y, portero. ¿y ¿Por qué no? Porque por no? Nahuel. Bueno, pero, pero se está haciendo veterano el equipo. ¿Por qué no? ¿Tiene bases y todos sólidas? los equipos, hasta Tigres campeón, va a buscar reforzarse, todos. Okay, eso si no eso, quiere decir bien. que no haya bases sólidas. Okay, si esos se refuerzan, seguirían tomando una ventaja, tendrían todavía una ventaja sobre el Guadalajara. Pues no les fue muy bien en la temporada, ¿eh? ¿Te se bien, que es distinto. ¿Quién? Cambiaron de técnico tres veces por otras... Y quedaron campeones. Bueno, no, no, pero me refiero, campeones. me refiero también a Monterrey. Pero hay bases. Todos. Cruz Azul okay. ya ves cómo, cómo se está reforzando Cruz bueno, Azul. Bueno, ¿qué equipo uh -huh. tiene bases más sólidas? ¿Cruz Azul o Chivas? Pues Cruz Azul se está reforzando. No, primero no, tiene un técnico no, no, que conoce no, no, el fútbol la mexicano. Vamos. La pregunta es directa. ¿Quién sí. tiene bases más sólidas? Cruz Azul. Pero ¿por qué? Nada más por decir que Chivas, no. No, ahí te va. <laughs> tiene un técnico que, como bien dice Paco Gabriel, conoce el fútbol mexicano y es ganador. Pero no y es llegó, ganador. Pero El llegó, gesto pero... también fue de Paco Gabriel. Uh -huh. y, y es ganador. Y es ganador. Ajá. Dos, se traen a un tipo que a ti te gustaba mucho como Carlos Elcedo. Defensa comprobado. En el fútbol internacional. Sí, pero. Eso no. Sí. bases es que sólidas. Yo dije que me gustaba mucho. Bases sólidas es, es algo, sí, algo que ya haya trabajado. La junto. pregunta, Álvaro, la pregunta sí. está muy sí. clara. Hay bases sólidas, sí, sí tiene bases sólidas. Chivas tiene bases sólidas. Uás. Más que Cruz sí, Azul. Sí. ¿Tiene pero bases nadie aquí se atrevería a decir que sí. es el próximo campeón. No, no es que no, no eso, yo no. Eso es sí, tiene bases sólidas. Pero no va a ser el próximo campeón. Porque no, acá hay, hay un tema uh -huh. que se nos desvía muy rápido. Fíjate. El proyecto que toma Mauri, sí. Fue muy, muy arriesgado, Uy. pero le pegó de todas a todas en el plus. Tapatío, Chivas llega a la final, Chivas a 30 minutos de ser campeón. O sea, ese objetivo, no, ese objetivo no lo tenían. Estoy seguro. Aquí a la Vega Chiripaunovic. Se, se nos fue el objetivo. Espérame, ese objetivo de llegar a la final y ser campeones no lo tenían en un principio porque no sabían ni a dónde iban a desembocar luego todo se les dio perfectamente bien estupendamente bien se les dio todo claro. bien bien logrado bien logrado no 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 no, no pero de logramos. ahí a que tengan que ser campeones no. el próximo semestre no, pues no claro. es que no, no. no. Ya es lo pero, que les queda ya a ver, llegaron no, a la a ver, final nadie, no. nadie te puede nadie no, nadie no. te puede garantizar voy a ser campeón el próximo torneo. Barco. El que lo diga, te está mintiendo. Barco. Deseo fervientemente ser campeón. Es distinto. Ajá. ¿Tiene bases sólidas? Sí, tiene bases sólidas. Pero Ajá. hace dos años Cruz Azul tenía bases sólidas. Sí. ¿Sí? Otro. ¿Era campeón? Sí. Tenía bases sólidas para ser un equipo de historia. Sí. Y, y, y se rompió, ¿eh? Ok. O sea, de, diluyeron esa ilusión, ese plantel lo destrozaron. Okay. Chivas tiene que tener mucho cuidado. Chivas tiene que tener mucho cuidado para dar el siguiente salto, el, el siguiente paso, perdón. El salto de calidad ya lo dieron. El siguiente paso es ser campeón. Pero de este momento al campeonato, si no eligen bien las contrataciones, se puede derrumbar está. todo. ¿eh? Se puede derrumbar todo. Ahí está. Porque hay un tema. A mí llama la atención lo hay del portero. Tema. Nosotros los equipos a se van se a eh. llama, A mí se me llama la atención lo Ajá. del portero. Sí. ¿Por qué portero? A mí se me llama Porque la atención. ¿Qué se le doblan las manitas no, al guacho? No. no, no, no. ¿No? Entonces no confiar en él. No. no, no pero pero pa -paco. ¿Por sí, qué portero? Sí está el portero? ¿Por qué portero? Porque el, el, que, el que le sigue, el que está atrás de ellos, sí. me imagino que es el Tala. El tala sí. ¿O no? Sí, sí, no le compite. El Tala. No le compite. ¿Y para qué quieres que le compita? Si el, el guacho... Para que eleve su nivel. No, no, Porque perdón, acá un plan. Acá hay un plan, yo me lo sé del 2010, de don Jorge. Que en paz descanse. Todo lo que huela mexicano. X nigeriano, mexicano de Gambia, mexicano de Bélgica, mexicano de tal, lo tenemos que tener nosotros porque no tenemos dónde, dónde agarrar. Sí, Guadalajara, Guadalajara necesita un suplente. Sí, su, ¿Lo sí. tienes el suplente? Sí, lo, sí, de un poco más de calidad porque lo que tiene pues, para competir. Pero si compites, o sea, el guacho está cumple no. a la perfección. No, 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 ¿Ah, porque no? cuando no, tú fallas, entonces, eh, no. cuando tuvo fallas, Ok. Mira, el de la América sí tenía con quién competir con Malagón. Sí. En cuanto a la regó tres veces, o saques. Usted... No, pero no puedes comparar a Oscar Jiménez con el Guacho. Bueno, se, se equivocó mucho más Oscar Jiménez que el Guacho. Eso es cierto. No pues acepté, Tuvo, dice, no tuvo, tuvo más pastel. O sea, lo tuvo que Tuvo más pastel Jiménez que A lo que, 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 que lo Para mí, todas las toda la, todos los huevos de la canasta tienen que ir en un centro delantero. Buscan para el mí, del ascenso. Para mí. No, no, un centro delantero comprobado. Bueno, pero... No, pero usted pero, iba a decir metió 21 goles bueno, en la es, es, temporada. Yo digo lo mismo. Para dar el salto de calidad, y el, si el salto Oscar, de calidad bueno, no lo han no. dado. Para dar el salto de calidad. No, a eso me refiero. Yo, yo, a mí me gusta mucho el Guacho. Para mí tuvo una muy buena temporada. Para mí tuvo también. infinidad más de aciertos que no. Si sí. usted ustedes lo nunca quieren, por demás se le a las manitas, en competencia, está bien. Si ahora no se me hace el ¿Cuánto? Aparte, ¿cuánto cuesta, Pietra, este joven? ¿Cuánto vale un portero suplente... De medio pelo para Chivas. Sí, sí, estoy de acuerdo, Chelis, pero sí requiere más otra posición, ¿no? Como no, claro, la... claro, claro no, pero por supuesto. Por supuesto. Por supuesto, esa por supuesto urge, con que, con pero urge, no, Lo que le sigue. Eh, a un centro ¿Tú quieres delantero. Al, al campeón de goleo del ascenso? No, Chivas no, no está vaya. para contratar a alguien de la expansión. Tiene que ser un jugador de primera división, centro pues, delantero. Y Ronaldo Cisneros no Yo tiene nivel de primera dijo, división. Espérame. Daniel pero, Ríos, ¿no? no los que están ahí por eso y, y funcionaron. No no, 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 pero oye, bueno, pero... yo le he dicho hasta el cansancio lo, del, lo, del, lo del platanito, el que estaba Ajá, en Rayas, sí. que ahora está en León. Sí. León ya lo compró, ahora si sí lo quieren, pues les va a costar más. Pero, pero... De la rosa de Pachuca, el no. mudo Aguirre, ¿no? Ya lo ya con Cruz Azul. Entonces, de es que, que hay algo. ¿Qué bases eh, sólidas hay? No tienen delanteros, no pero tienen bases sólidas. Pero Marín, 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 Marín es, es más que los que tienen, ¿eh? De, no es el ideal. El, el del Celaya. Sí, no el, es el ideal. Ricardo Marín. Sí, no es el pero, ideal. 21 pero, goles en dos torneos. Pero si es más okay. que, pero, el, que, es, que lo que pero tiene. No, es, no es un poco incongruente. Acabas de quedar campeón con Tapatío y buscas a otro centro delantero. ¿Por qué no el TEPA? ¿Marín es muy superior al TEPA? Un año más. Sí es, sí es muy superior. ¿Muy superior? Sí. O sea, ¿Marín te garantiza 10 goles por temporada? No. Y tampoco el Tepa. Bueno, no, entre dos No, pero vas a buscar en Liga de Expansión cuando tu equipo es campeón? No, pero hombre, ¿y dónde sacas al Tepa? Entonces, al tienes al Tepa de 24 años jugando en Tapatío y no lo subes al primer equipo porque no te da. de Chipre sacaste al niño de Chipre. No, no te da. No, pero entonces tiene razón Pietra lo que dice, tienes que sacar de algún lado. Chivas no está Chivas tiene que traer un centro delantero comprobado. Búscalo. mejor que el que tienes. No hay Mejor que el que tienes. Nada más. ¿Que Daniel Ríos? Sí, es mejor. Sí, Marín es mejor que, que, que Ríos. Sí, bueno, sí. No, está bien. Pero, pero, de, de, pero el Tepa, el tep, o sea, Marín no es mucho. El tepa, tepa es mejor que Ríos. Sí, ¿y Marín? Pues metió metió un gol ese. Mejor, en el que, ¿no? mejor que el otro que el otro. Pero es diferente expansión que la que hay. De acuerdo. Oh, sí, Daniel sí, Ríos mejor. venía del MLS, es diferente MLS. No, que... no, no. Daniel Ríos sí, es verdaderamente metida de pata. Peor, Ronaldo Cisneros peor que un AIGA. Peor que una Iga. Bien, Jesús Bernalos tiene información de los refuerzos. A ver, ¿qué es lo que podrían traer las Chivas Reyes del Guadalajara? Saludos, saludos Álvaro, aquí desde Guadalajara con información del equipo de las Chivas. Y es que la directiva está trabajando, aprovechando el descanso de los jugadores, en conformar el plantel para la apertura 2023. Hay dos elementos que están amarrados. Falta que se haga oficial su llegada a la institución. Uno de ellos el portero México español Oscar Wally, que jugó las últimas dos temporadas en el Lugo de la Segunda División de España, que llegará gratis al equipo de las Chivas, 29 años, 38 encuentros atajados la temporada anterior, y el otro es Ricardo Marín, quien terminó como campeón de goleo de la Liga de Expansión con el equipo de Celaya en el certamen pasado, marcando 10 anotaciones. Ellos dos son, son las dos primeras incorporaciones a falta de que se haga oficial. Pero habría espacio todavía para buscar uno o dos elementos más. Y la directiva está enfocada en el caso de Alan Pulido, de quien eh, pues se ha hablado en los últimos días. Chivas ha tocado la puerta del Sporting Kansas City y Alan todavía tendría que ser vendido porque le quedan seis meses más de contrato. Y ahí está un poco la incógnita de qué hacer. ¿Pagar por él de una vez o esperar a tratar de traerlo gratis en el próximo mercado de fichajes? Con respecto a la renovación de jugadores, Antonio Briseño y JJ Macías terminan contrato. La intención es que puedan seguir. Así es que pues, mientras las pláticas vayan por buen término, ambos elementos continuarán en la institución rojiblanca. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio. Saludos. Bien. Muchísimas gracias, Jesús Bernal. A ver, lo de Pulido. Pues tiene problemas eh, crónicos. No, pero a mí me criticaron mucho porque dije que Pulido era increíble, inconcebible que se hubiera ido. Sí. Como campeón de goleo, ¿lo dejas ir? 12, co-campeón de goleo, 12 goles, sí. Bueno, campeón de goleo. Campeón de goleo, lo dejas ir. ¿Y penales. cuánto tiempo después? ¿Dos años? ¿Tres años? ¿Cuánto tiempo después? ¿Lo vuelves a.? ¿Lo quieres Pues fue campeón en ¿no? 2017. ¿Cuándo llegó Pelé? No, no, no. Eh, no, 2000, pero 19, campeón 20, de goleo sí. fue. En eh, la 2021, algo así. Sí, no me acuerdo, y sí. se fue. Ajá. Lo dejaron y bueno, lo vendieron, que porque Pe se quería ir. No, Peláez y... dijo: arréglate en el asunto, necesitamos ese dinero. Okay. lo dejaste ir a tu campeón de goleo. Uh -huh, ahora uh -huh. lo vas a buscar. Que pero, no, es, no está, no está san, en el sano, nivel. Sano, sano, no, está. no está en el nivel que estaba cuando fue campeón de goleo. No. Ya tiene no un tema sabe. físico, ¿eh? Sí, está más barato. No, bueno, sí, pero. Pero, ¿qué pero no, no, el nivel no lo tiene. ¿Ah? Bueno, pero pero es más que traer a un jugador para mí de la expansión o lo mismo de la segunda división de España. Yo estoy de acuerdo en que traigan otro portero a competir, pero segunda división de España o, o, o un portero, o un delantero de la expansión. ¡Caramba! Pepeña, o sea, tus, del, tus delanteros, los de Chivas. No sirvieron, papá. Por eso, digo, pero tú... Crees este que se metió 21 solución, goles. Pero la solución la tienes en la expansión. Pues sí, dice. Ahora, lo mejor pues lo eso, pasa, es, La ya limitación se todos, la ponen ustedes al cuerpo. Ojalá mexicanos. ya si sí fuera, ya si sí llega, pues que lo traigan, que juegue y que empiece a... Ser Le dieron goles, las gracias a Ormeño peligroso. que había metido 8-9 goles en o sea, pretemporada. fue es un error de arranque este de, este de Ronaldo Paunovich. El, 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 Porque no funcionó en Juárez, don Juárez estuvo lesionado en el torneo. Ahora, tú quieres a Pulido que trae... Ya está medio jugando, pero trae broncas. Bueno, estuvo mucho tiempo fuera de actividad, pero muchísimo. Pero pues es un jugador ya. A menos innovado, que te ¿verdad? lo den a buen precio. Todos estamos pensando vale, un buen vale, de, de, vale dos. de esos años. Vale a, dos. A, a menos que te lo den a un precio va, sensacional. No, vale dos. No, dos pesos. No, dos millones. Dos millones. Sí, dos millones ahorita o cero. Lo que pasa es que si hace una buena te temporada, cero, okay. alguien va a dar cuatro por él. Sí. Ok, a ver. Pulido trae broncas de lesiones. Alexis Vega trae broncas de lesiones, o sea. ¿Vas a arriesgar tu capital y tu torneo en dos potenciales lesiones? ¿En dos jugadores con potenciales lesiones? Si lo quieren hacer, piera. Por eso digo que es si, loca, hay, no, si hay una base no muy hacer. sólida, Ajá. hay una base muy sólida, tienes que ser muy certero en las contrataciones. No tienen delantero Por eso, bueno, es tiempo de, claro. A ver, ah, vamos a hablar del departamento campeón. Ahorita en el siguiente. Ah, para cerrar este bloque.